¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí FranXXX73 grabando un gameplay de Ark Survival para el disfrute de todos vosotros. Bien, pues en el anterior episodio dejamos esto un poquito de aquella manera. Bueno, habéis visto que estamos entrando en una guerrita escondida con uno para que se crea que son otros y está un poquito liada la cosa ahí. No sabemos por dónde va a terminar. No sabemos si ahora al matar a su bicho va a figurar algo. En fin, la cosa es que se ha quedado sin bichos y no nos dio tiempo por poco, como visteis, de poder derribar esa puerta y haberle roto la cama. Bueno, a ver qué tal se da en el día de hoy. Balboy, Raven, Erectus, ¿qué tal? Gunpowder. Aquí estamos. Hola. ¿Qué hacéis? Hola, Raven. Esta es mi buenos días. Vale, entonces. Vale, ¿qué hace falta? ¿En qué ayudo para el tema de si vamos a hacer bomba o vamos a hacerle una trampa? ¿En qué hemos quedado que vamos a hacer con el tío ese? Una trampa, a ver, ¿qué me pide para la trampa? Venga. Hostia, la tío. Leveate tú, que eres el más alto, que está en 70 ya. Necesitamos la silla de giganto, Weapons, explosive. Necesito gunpowder. Gunpowder hay ahí, ¿eh? Tiene que haber, donde tú estás, hay gunpowder. Esta mañana tiene que haber un montón. Miro de todas formas también. Se ha hecho algo con el gunpowder, creo que las granadas. Ah, mira, ya no sé. Yo sí. Son los 7 de gunpowder. Son los 7 de gunpowder, se puede hacer gunpowder, eso sí. Bueno, esta vez se murió. Las escopetas que tenemos hechas, ¿cuáles son? Escopeta de cañón esa recortada, ¿no? Ah, vale. ¿Pteranodón que traía yo cuál era? Teriyaki. Sí, Teriyaki. Que no sé dónde está. ¿El bugueado? Sí. Está afuera, está afuera. Vale. Está aquí. ¿La puerta, ok? Vale. Sí, está aquí, sí. La escopeta recortada, la que usaba los cartuchos, o sea, no valía ni para estar escondida, ¿no? ¿La han cambiado, la han parcheado o qué? ¿Dónde le llevas? Espérate. ¿Adentro, no? Sí, pero le quiero coger, un momento. Vale, de protección de la casa, ¿qué hay aquí? ¿Nuevo? La planta. Ah, nuevo, nada. Nada, ¿no? Tendríamos que poner el... Sí, no olvidemos que aquí los pinchos de metal. Sí, pinchos de metal. En el techo, por lo menos, ¿eh? Hay que poner torretas también. Eso, torretas. Ahora ya. ¿Dónde vas, Pablo? A por. Fíjate siempre, Mira, otra vez se ha hecho de noche. Oye, no habla nadie por el chat, ¿no? Hubiera estado raneando por el chat. Si todo tranquilo, ¿eh? Sí, seguramente. Habrá ido a cenar o algo. En menos de 10 minutos ya no tiene dinos. Hostias, tío, qué putada. Sois unos cabrones. Y le eres tú el culpable de todo, tío. Porque él no estaba jugando, pero decía, ve por él. Bueno, ¿qué te hace falta? Cargadito de metal. Metal, ¿cargadito? ¿Metal? ¿Qué hacemos entonces? ¿Hacemos la... O sea, reforzamos la casa y tal y hacemos cositas para... ¿Para nuevas ideas o...? Para tener ideas. Oh, sí. No, hay que crear ya esto. Craftear munición y... Patrón. ¿Cómo? Craftear munición y ¿qué más? Munición... C4. Y C4, ¿no? En el plan ya vamos a raidear, ¿no? No, en el plan de estar ya bien armados y provistos. Y protegernos también, sí. Y las torretas no es mala idea, ¿eh? ¿Con qué level se aprende el engrama? Y se puede hacer los de asalto también mejor. Sí, todo pero eso, que con las escopetas. ¿Y todo eso qué pide? Creo que, ¿qué hay que farmear? ¿Qué falta? ¿Hay de todo? ¿No hay de todo? Metal, obsidiana, perlas. Metal, perlas. Hostia, eso es bajo agua, ¿no?
Y bueno, ¿y por qué no hacemos ya entonces el traje de marinero? El asalto ya se puede desbloquear, Eso, el traje de buzo. ¿Cuál voy? Voy a mirarlo. ¿Cómo? Sí. Ya se puede desbloquear. Y el de... Ah, que Balbo, claro. Level 70. Si es posible que él lo pueda. No, yo también lo puedo desbloquear. ¿Tú no? Yo sí. Ah, ¿también? Sí. ¿Qué level eres tú? ¿65? 68. Yo soy 63, creo. Puedo desbloquear. Este de cañón. Soy 66, pero tengo 40 puntos de engrama. Tengo 580 igual. Yo no tengo 663 nada más. Silenciador. Hay que ir a farmear madera. Para él. Venga, voy por madera yo. Píllate el. Con el castor. Me llevo el castor, ¿no? Sí. ¿Dónde está la bengala? Que me dice que tengo que desbloquear la bengala. No has visto la verdad al principio. Hostia, que no me acostumbro, que los animales están en el otro lado. Llegué. ¡Niam! Le he dejado brontos en su casa. Ten cuidado. Es tus. Es que se le quedan pillados. Porque el Erectus le estaba pegando, que estabas en estamina. Lo pone en morado. En morado lo pone. Lo pone, ¿no? Killer, cabeza de acero. Con el carno. Probablemente se lo diga la tribu. Sí. Pero dice, ¿qué dice? ¿El nombre, la tribu? Lunático podrá. La tribu ha matado a cara mierda 2, nivel 107. Dice. ¿Cara mierda 2? Sí, cara mierda se llamaba. 2. El que tira yo era cara mierda 1. ¿Ah, sí? Era el listrosaurus para mierda. Muy bonito nombre, sí, señor. Ha matado a los demonios tal y cual. No pone quién ha sido. Creo que ha sido el Carno, sí, era el Carno, claro, el que estaba por ahí. Pues al Carno, si queréis cambiar el nombre, por si acaso, ya está. O nos cambiamos todos de nombre. No, ¿quién es el admin del cambiar lunáticos por otra cosa? No, si lo cambias ya no es nuestra casa. Si lo cambiamos ya no es nuestra casa, ya no nos pertenece. ¿Todas, sí? Claro, tendremos que hacernos otra casa nueva. Y ya para eso nos hacemos otro personaje nuevo, ¿sabes? Y ya para eso nos vamos de esta mierda de server. Sí, para eso ya sí. No vamos. El server de la noche. Hala, ahí mordisco, ahí, bueno, ahí, madera. Vale, alguien se viene a farmear. Estoy farmeando madera. Me habéis dicho madera, ¿no? Rifles, a ver. Sí. Armas. Puedo hacer el bazooka. Esto se llena también rapidito, ¿eh? El rifle de asalto pide 35 de metal, 50 de cemento y 60 polímeros. La escopeta pide 30 de metal, 55 de polímero y cemento. Bueno, hay que farmear cositas, sí. Inventario. Tal, hay que farmear. ¿Sí? Tal, sí. Se te escucha entrecortado, no sé si es de eso de pulsar y hablar o no sé. No toco nada, es que nunca toco nada yo de esa configuración. Escúchame, ¿quién tiene metido aquí armadura, pieles, yo qué sé? Tenía aquí, ¿dónde? Tío metido. Digo, coño, de pronto se ha llenado esto. ¿Quién ha sido el manco? ¿Quién? Usted, escucha, tenéis... Joder, todo lo que hay aquí metido. ¿Pero qué pájaro? ¿Quién ha metido el carnet dentro de la casa? Eso me gusta ni me sabe. ¿Quién lo ha metido dentro? ¿La has metido tú? Lo he metido yo, pero estaba dentro. Yo lo he cogido, claro, dentro y le he dejado. Claro, le he dejado. Porque la había metido el Fran. ¡Hala! La culpa siempre al más joven, al más chico. No. Sí. ¿Al más chico? Siempre es bueno que haya niño chico. Claro. ¿O qué? ¿Que no? Madera solo, ¿no? Del touch y eso paso, ¿no? Para no dar mucho viaje. Sí. Está solo. Madera solo. Ok. Sí, porque eso sí he visto yo que el armario estaba vacío. Alguien habrá construido más de la cuenta. Ya no puedo cargarme más. Está construyendo... ¿Era? La pajareira. Me joda. Qué putada, ¿no? A ver si puedo hacer... Drop all items, aceptamos. No sé si llegamos ahí con las granadas, en nada le dejamos sin casa. Espera.
Transfer, solo tenemos que tirar la base, que además es muy pequeña. Tira de madera. Me devuelves mis flechas. En algún momento tendrá que salir de casa. Así que si le pillamos con esta y sale de casa, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sí. Y aquí, en este bolsito de aquí. Y a él tampoco se le puede matar, ¿no? Este... Sí, a él sí, se le puede matar. Esto, coño, ¿no dices que se ha quedado...? Esto. Sí, esto, podemos verlo con un águila, a ver esto, si le vemos. Y esto. Voy a verlo con el Pteranodon, a ver si le veo. Sí, porque el Pteranodon a lo mejor no lo asocia, ¿eh? Digo yo, no sé. No, pero digo ahora, que se ha quedado cerca de la ventana, me ha parecido eso. Porque sí, le he visto y de repente se ha desconectado. A menos de que se haya tirado por una trampilla o algo, por un agujero, y ha dicho, venga, aquí me quedo abajo. Muerto está arriba. Uh-huh. Lo que pasa es que tenía el rifle, eso sí que le puedo joder, porque tenía todo encima. Claro, puede desaparecerle todo. Bueno, dijo, No sabemos si por el chat dijo eso para un poquito... Yo le vi el rifle en la mano. Y el catalejo en la mano también. Porque cuando pasó Rectus, se escondió súper rápido y sacó el rifle. He desconectado, qué putada, ¿no? Sí. Pero a ver si le vemos por aquí o algo. Sí, él bueno, estaba con el catalejo desde la ventana. Estamos terminando de llenar esto de madera y voy ahora por el flint. Ah, sí. Flint que hace falta. Ballboy nivel 70, pone. Mientras Ballboy y Raven están echando mojo en la casa de... Porque ha visto hacia dónde iba. Del vecino. Sí, claro. A ver. Si tuviéramos que entrar, ¿por qué sitio sería? Pero si no supiera dónde estoy, se me ve mucho. Pero, no se te ve nada. Si no te mueves, no se te ve nada. Lo que pasa es que, como pase un poco el catalejo así. ¿Sabes? Yo no sé si me habrá visto o no. Lo que pasa es que. No sé. Ballboy, pero no ve de qué tribu. Pone Ballboy, ya está. No es o eso, reforzar un poco o algo, ¿sabes? Sí. Esperamos, que sin los dinos ya se ha quedado. Y se ha quedado por lo menos sin 5 dinos. Dos que yo le he matado. Dos triques. Pero eran dinos de level muy bajo, Sí, pero bueno, son dinos. El dilo que le tiraba era nivel 120 y pico, Eso ya supone estar un día ahí un poquito interesante. Dándole caña y tamear cositas. ¿Eres tú? ¿Hay algún otro pico para no estar volviendo cuando se parta? Vale, ya está, ya lo tengo, vale. US también. Vale, ok. Seguramente está conectado. No, gracias, uno. No, ya está. Que si lo había, pues ya está. Qué maravilla ese giganto, pero no tenemos narices todavía de echarlo a andar. Bueno, no tenemos level, no narices. Sí, claro, no podíamos haberle traído al giganto, no le podíamos decir, ataca la pared, ¿sabes? Es que eso del raid es una mierda. Hay una orden para decir que ataque exactamente como es. Que ataque estructura. O animales. Animales, no, sí, estructura. No, animales, en el momento que tú atacas. De llevarle y decirle, ataca esta casa. Rompe la casa. A ver. No, hay una orden, pero. Sí, hay una de esa orden. Lo que pasa que. ¿Qué hace? ¿Pegando? ¿Cómo? Es que no te he entendido, es que se corta. No sé cómo se hace, pero la orden está para que ataque Que se vuelva agresivo, supongo, no sé, en plan modo agresivo. Tú le indicas un blanco y lo ataca. Sí, pero una casa. ¿Le puedes indicar que ataque una casa? Una casa no, una pared. Es lo que quiero, atacar la casa. Disar una pared, una pared. Una pared. No sé, he mirado el menú pero no le veo. ¿Algún bicho está por fuera? Me voy a tirar ahí un Raptor 100. Yo estoy fuera cogiendo. Sí, no, pero está pasivo. ¿Lo tira? No, este es tan agresivo, ¿El que es tan agresivo? El águila este, no sé por qué. Es tan agresivo, creo. Estoy haciendo balas, Balas de. Te lo han cargado ya, tú. No, cualquiera que pase, cualquier bicho que pase o algo. Ay, lo revienta, y encima eso, encima luego tira a la persona. ¿Te has preguntado qué te ha pasado al raptor? Sí. Ha bajado todo bien, Bueno, vamos a seguir recogiendo flint.
y las cosas que hagan falta para prepararnos para lo que Entonces, pueda attack, venir. Attack you target, dices. Ataca lo no que sé te cómo ataques. Es, pero hay youtubers que lo hacen. Algo pone attack item collection, ¿no? Ataca un ítem. No, sale victim item collection. Eso es que se coma la víctima cuando muere, cuando la mata. Vale. Pues no sé, hijo. Tiene que ser, yo creo, atacar your target y estar mirando a la pared, a lo mejor. En plan, la pared que ponga muro de piedra, muro de madera, lo que sea, y que le y que empiece a morderlo, no sé. Sí, algo de eso. O en agresivo, no sé. Bueno, seguimos recogiendo flint y todas las cosas necesarias para que tú haga el armamento PVC necesario mientras vigilan Raven. Porque yo creo que él es el que ha raideado la casa esa. Sí, ahí ha habido algo. Pero que escúchame, que si no preguntan el chat, Raven. ¿Por qué pregunta? Mira, he matado a unos bichos. ¿El dueño sabría si sí o yo? Y yo conectado. Y yo conectado y dirá, vale, ya está muy bien. Ya sé quién es. Pero tú eres capaz de hacerlo. Yo sí, hombre. Eres más yo no manco. Yo como tú. Anda, que a quién se le ocurriría preguntar eso, solo acá. Escucha, ¿tú has visto cómo corre el muñeco cuando se le da control, alt y suprime? Sí. No, pero no me. No, con no esas quiero teclas verlo. Ya. Sí, con esas teclas, control, alt, suprimir. Creo que sales del juego, me parece a mí. Con okay. Esa combinación de se corre más rápido con Alt F4. Alt F4 se corre más rápido, sí. Con control al suprimir, yo le doy a control al suprimir y no hago nada. No. Lo doy al administrador de tareas. Sí, no, pero con Alt F4 pruébenlo, sí. Los suscriptores que nos estén viendo, pruébenlo. Y los de Twitch también. ¿Estás haciendo bala simple? Esto bala simple porque escucha, hace falta bala simple para escucha, hace falta bala simple para hacer el ¿El qué? Cartucho. La compleja. Hace falta bala simple primero. Claro. Pero, a ver, ¿ni vamos a hacer rifle? Ahora me he perdido. ¿Un rifle de francotirador o qué? Claro, el rifle de asalto. ¿Ni vamos a hacer rifle de asalto y munición de avanzada de esta, de rifle? Eso es lo que yo había entendido. Al final hemos dicho que no, que con esto no estaban. ¿Cómo que no? Pues si la he bloqueado y todo. ¿A la hora de bloqueado? Claro, pues si hemos dicho que sí, da igual. Yo he bloqueado el C4. Al final hemos dicho que no, que... Manco, no te enteras, tío. Sí, pues tú has dicho que tú también habías entendido lo ¿yo? Mismo. ¿Yo? Aquí no se ha dicho nada. No. A ver, el Flynn. ¿Está parado ya el Flynn? ¿Quieres que vaya ya? Yo que te estoy trayendo... Yo estoy cogiendo Flynn aquí para hacer dos casas. Sí, cuatro. ¿Cuánto tiene Flynn? De Flynn, pues de la casa de Flynn, todo coloraditas. Ahora tiene 5 o 6. Long rifle. Venga. ¿Cuánto tienes de Flynn? Voy para ti y si hace falta más, voy por más. Enciende. Bueno, voy por más Flynn. El rifle, enciende el rifle. Para hacer pólvora y prepararnos para lo que pueda pasar. Yo te envío por Flynn. Como siga yendo para allá, me voy a la casa del amigo a coger piedra, ¿eh? Ah. ¿Cómo cuántos flint más te hace falta, Eretus? Mejor que sobre que falte. Okay. Están hablando en el chat, los macarrones, creo, ¿eh? Ya, macarrones, yo, hasta luego. Que me han dejado tirar los dos tiburones. Estaba también tiburones, decía. Entonces, el Diego dijo me voy y se quedó escondido en la ventanita, ¿no? Sí. Hasta que ya... Qué cabroncete. Se fue, ¿no? Bueno... Recogiendo con el piquito el fin. Eres tú. Voy para allá con Flynn, ¿vale?
¿Balboy? ¿Sí? ¿El Eres tú no escucha? ¿Está desconectado o algo o qué? Sí, estoy aquí. Vale, vale, vale. Está por ahí. Vale, ok. Bueno, señores, pues descargando el aguililla para que Eres tú siga preparando esas balas y esas pólvora que tanto falta nos hacen. Vamos a ir dejando este episodio, dejándoos nuevamente con la incertidumbre. Este episodio lo que nos hemos preparado para lo que pueda venir. ¿Que qué es lo que va a venir? No lo sabemos. Yo creo que ya va siendo hora, siendo esto PvP. Antes o después iba a llegar. Y bueno, ha llegado antes de lo que yo esperaba. Pero vamos, nos preparamos y a por ello. Tenemos animales que lo valen un montón. Tenemos tengo compañeros con muy buena puntería. Así que esto está tirado. Señores, sean más buenos en la vida que yo jugando. Bye bye.